Hollandes para habla hispana. Nederlands voor Spaanstaligen. Numeros ordinales y la hora. Rangtelwoorden en het uur. Numeros ordinales. Rangtelwoorden. Un número ordinal es un número que denota la posición de un elemento perteneciente a una sucesión ordenada. Hay tres maneras para escribir. Estas son las maneras. Erste, erste, tweed, tweed. El sufijo es DE o STE. Usamos ST si los últimos dos números tienen un valor de 0, 1, 8 y 20 hasta 101. Ersta. Ersta. Tueda. Tueda. Derda. Derda. Vierde, vierde, vijfde, vijfde, zesde, zesde, zevende, zevende, achtste, achtste, negende, negende, tiende, tiende. Hier puede ver zien dat eerste y achste el sufico is es elfde, elfde, twaalfde, twaalfde, tertiende, veertiende, veertiende.

20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26 27, 27. 28. 28. 29. 29, 29 Tärtigstu. Tärtigstu. Firtigstu. Firtigstu. Feftigstu. Sestigstu. Sestigstu. Sivendigstu. Sivendigstu. Dæhtigstu. Dæhtigstu. negentigste, negentigste, honderdste, honderdste, honderd eerste, Honderdste eerste, honderd tweede, honderd tweede, honderd derde. Honderd derde

Plus optellen, sommer, min aftellen, restar, gedeeld delen, dividir, maal vermenigvuldigen, multiplicar. Una multiplicación se llama het product. Producto en matemáticas. Una división se llama het cociente, cociente en matemáticas. Cuando sumas dos números en matemáticas, se llama the sum, suma. La diferencia de dos números correspondiente a su resta se llama het verschil, diferencia en matemáticas. Een kwart, een kwart, een vierde, een vierde, een kwart, een kwart, een vierde, een vierde, 0, 25. 0, 25 anderhalf, anderhalf, 1,5, komma vijf, tien plus acht is achttien, tien plus acht is achttien, tien min acht is twee, tien min 3 maal 5 vijf is 15. 3 maal 5 vijf is 15. 10 delen door 2 is 5. 10 delen door 2 is 5. 10 gedeeld door 2 is 5. Es fef. La hora. el hour. Puedes pensar que es tan difícil leer la hora. Si leemos la media hora en holandés, a veces puede ser confundido. Por ejemplo, la hora, las dos y media. Het is half dri. Son las dos y media. Het is half dri. En holandés se dice het is. Lo es, es singular. Y en español se dicen son, es plural. Half dri. Las dos y media. En holandés se dicen más o menos como está en la mitad de las tres. Half three. Si se usa half es la mitad. Tiene que tomar la hora que viene. Het is half three. Son las dos y media. En español se usan y en holandés no se usan eso. Otro ejemplo: son las dos y veinticinco. Puede decir en dos diferentes maneras: het is vijf voor half drie. Het is vijf voor half drie. Het is vijfentwintig na

Siempre si se usan 'half' es la mitad. Necesita tomar la hora que viene. Otro ejemplo: son las cuatro menos veinticinco. Het is faith na half vier. It is vijf na half vier. It is five na half vier. Over half vier. Het is vijf over half vier. Het is vijfentwintig voor vier. Het is vijfentwintig voor vier. Son las cuatro menos 25 Vijf na half vier. cinco después de las tres y media. Fef over half vier, cinco después de las tres y media. Fef en twintig voor vier, veinticinco antes las cuatro. Otro ejemplo. Es la una y cuarto. Het is kwart na eenmaal. Het is kwart na 1. Het is kwart over 1. Het is kwart over 1. Es la una y cuarto. Kwart na 1. Kwarto después la una. Fef over 1. Kwarto después la una. Es la una menos cuarto. Es cuarto vor een. Es cuarto vor een. Es la una menos cuarto. Cuarto vor een. Cuarto antes la una. Fin parte dos. Ende del twee. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés. Siempre puede contactarme a través mi correo electrónico, erminator-4-onmail.com. Gracias y suerte.